Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Les saluda Plicio. Y hoy vamos a analizar el partido de Alianza Atlético de Siena versus Cusco Fútbol Club. Y después vamos a dar las posibles alineaciones de ambos equipos. Y por último, vamos a comparar los jugadores titulares de los dos equipos. Y pues, la cosa que aquí vamos a comenzar primero con las estadísticas. Por ejemplo, aquí... vamos a enfocarnos nada más en lo que es los partidos de visita de Cusco Fútbol Club. Por ejemplo, aquí en este partido, la última vez que Cusco Fútbol Club visitó Alianza Atlético perdió por 3-2. Y también en el 2016 también le ganó el local por 2-1. Y también en el 2015 también pasó lo mismo. O sea, prácticamente Alianza Atlético de Suyana tiene un saldo positivo a favor de Cusco Fútbol Club. Ahora vamos con la última victoria de Cusco Fútbol Club jugando de visita. Vamos a enfocarnos en los partidos solamente de visita de Cusco Fútbol Club. Aquí contra Sport Huancayo perdió 3-1. A ver, otro partido por aquí. Aquí contra la U perdió por 1-0. A ver, y por ejemplo, aquí también con Sporting Cristal perdió por 3-2. Y luego aquí también perdió por 3-0. Acá también. Aquí, por ejemplo, aquí. Ya, claro. Entonces, la última victoria de Cusco Fútbol Club fue con ADT de Tarma. ¿Hace cuántos partidos no gana de visita a Cusco Fútbol Club? A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hace 11 partidos que no gana de visita Cusco Fútbol Club. Ahora, para ver cuál fue la última derrota de Cusco Fútbol Club, es muy fácil, ¿no? Fue hace 2 partidos, nada más. Fue contra Sport Huancayo. O sea, prácticamente a Cusco Fútbol Club no le ha ido bien de visita. Pero de local sí siempre ha ganado, pero de visita este año, por ejemplo, no le dio tan bien, que digamos. Ahora sí vamos con las posibles elecciones de Cusco Fútbol Club y también de Alianza Atlético de Ciudad. Me parece que el Congudo Ferreira se va a mantener en el arco. Ahora, lo de Alonso obviamente no va a estar por la tarjeta roja que le sacaron contra el Cienciano. Ahora tendría que estar aquí Quina y Benincas como los centrales. Y los laterales serían Estrada y Llover. Y en el medio campo se mantendría Barreto y ahí volvería Uribe. Entonces esos serían los volantes de marca para Cusco Fútbol Club. Y aquí en la ofensiva de Cusco Fútbol Club estaría Pelucho Rodríguez como extremo derecho y Viales como extremo izquierdo. Ahí sí no cambiaría nada Perano. Y como enganche estaría ya. Y como único punta, ahí volvería Fajardo volvería, luego de jugar con su selección, estaría aquí como único punta. Ya no estaría Olivares, y a mi parecer Olivares no hizo un buen partido contra Cienciano, ni el partido pasado tampoco. Es una buena noticia para Cusco Fútbol Club que vuelva Fajardo, así que me parece que ahí creo que va a ser muy determinante Fajardo. Ya, ahora sí, vamos con las posibles alineaciones de Alianza Atlético de Suyana. Merigan se va a mantener, me parece a mí que siempre ha sido titular con Van Nuys. Sí, esa línea de 3, también lo mismo con Guzmán, Mendieta, Pizorno. En el medio campo sí cambiaría, porque precisamente en el medio campo casi siempre cambia Alianza Atlético de Suyana. Ya, aquí por ejemplo, Perleche y Aguirre como carrileros se van a mantener. Aquí más en el medio centro con Arias y Fernández, creo que por ahí sería el cambio. Aquí en el medio campo sí cambiaría al otro Fernández. Me parece que va a mandar a Torres, porque precisamente a Torres lo pone como titular cuando juega de local. Entonces aquí estaría Torres en el medio campo junto con Arias y Fernández. Entonces esos serían los cambios de Alianza Atlético de Sur. Ahora sí, vamos a comparar los jugadores titulares de Cusco Fútbol Club versus los jugadores titulares de Alianza Atlético de Suyana. Obviamente los que han sido más titulares. Vamos a comenzar con los arqueros.
Daniel Ferreira versus Diego Meliano. Aquí, por ejemplo, me parece que muy parejos, en que me parece que ligeramente mejor la actualidad de Diego Meliano que la actualidad de Canguro Ferreira. Ahora, los centrales, Benincasa y Neliño Aquino versus los de Suyana, que son Pizorno y Guzmán. Aquí me parece que muy parejo. No veo una gran diferencia aquí. Yo lo pondría como igualdad. Los laterales que serían de Cujo Fútbol Club sería Estrada y Oberra. Y los de Alianza Atlético de Suyana serían Mendieta y Perleche. Aquí sí yo veo una ligera diferencia, porque me parece que Estrada y Oberra son más laterales que Mendieta y Perleche, porque ahí la jerarquía lo pone Estrada. Me parece que Estrada es más lateral que Perleche y que Mendieta. Ustedes saben que Estrada tiene goles de remate al arco, tiene buena velocidad. Entonces me parece que ahí sí un poco ligeramente superior los laterales de Cusco Fútbol Club que los laterales de Alianza Atlético de Suyana. Y ahora en el medio campo, ahora vamos con los volantes. Por el lado de Cusco Fútbol Club tiene a Uribe y a Barreto. Y por el lado de Alianza Atlético de Suyana tiene a Arias y a Fernández. A ver, aquí yo veo una igualdad, no veo una gran diferencia, es casi lo mismo. Así que aquí yo lo pongo como algo muy parejo. Ahora sí, vamos con los extremos. Por el lado de Cusco Fútbol Club tiene a Ferucho Rodríguez con Johnny Vidales. Y por el lado de Alianza Atlético de Suyana tiene a Manzaneda y a Canela. Aquí, déjame. No, aquí sí yo noto una buena diferencia. Porque Ferucho Rodríguez actualmente es el mejor asistidor de esta Liga 1. Ahora, Johnny Vidales sí, ahí sí no veo un gran nivel, pero la gran diferencia lo hace Ferucho Rodríguez, ¿no? Es el mejor asistidor de esta Liga 1. Y por ejemplo, Manzaneda y Canela sí son extremos buenos, pero actualmente no veo que tienen un buen nivel de juego. Así que me parece que los extremos de Cusco Fútbol Club sí tienen una buena ventaja, principalmente por Ferucho Rodríguez, ¿no? Ahora sí vamos con los 9. Por el lado de Cusco Fútbol Club tiene a Fajardo, porque esta vez va a jugar Fajardo como titular. Y por el lado de Alianza Atlético de Ciudad tiene a Adrián Fernández. Aquí me parece que es muy parejo, pero ¿cuál es la diferencia? Es que Adrián Fernández está en el top de los goleadores en esta Liga 1. Y acá Fajardo no, Fajardo está entre los 20 recién. A cambio, Adrián Fernández está entre los top 5. Si lo medimos por los goles, Adrián Fernández es más que Fajardo actualmente. Así que me parece que... pero tampoco no veo una gran diferencia, o sea... de todas maneras, Fajardo no es un mal 9, es un buen 9 para Cusco Fútbol. Le aporta muchas cosas. Entonces aquí me parece que Adrián Fernández ligeramente es superior a Fajardo. Y así pues, gente, están las cosas con Alianza Atlético de Suyana y el Cusco Fútbol Club. Así me despido, gente, hasta aquí llegó el video de hoy. Recuerda dejar tu like, y si eres nuevo te recomiendo que te suscribas, porque van a venir más videos como este. Chao.